Este paisaje paradisíaco que se encuentra a mis espaldas pertenece al sur chileno, precisamente de una de las regiones más australes del sector Aysén. Se llama Caleta Tortel, un pueblo emplazado en la ladera de una montaña sobre el mar. Vamos a conocerlo, vamos a conocer su gente y mucho más. Nos encontramos con José Vargas, un habitante aquí de Caleta Tortel, con su hermosa familia, y al que le vamos a preguntar un poquito sobre la historia de este lugar, de este pueblo, algo tan singular que quizás usted en Buenos Aires no lo conozca. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por compartir acá estos momentos con tu familia y me gustaría que nos cuentes cómo se inicia la historia de este lugar. Bueno, lo que yo tengo conocimiento es que cuando llegó mi papá al año 30 acá, según me contaba él, habían como 3-4 casas que la gente en esos años ya había vivido en Argentina, nosotros lo criamos en el sector de Stephen. 3 meses, 4 meses llegaba mi papá, entonces era difícil igual la vida, no teníamos comunicaciones, todo de caballo, por el vaca, echando bote, mojado entero, durmiendo bajo una lona, entonces algo que uno hoy día está en la carretera, es fácil salir. En esos años no había comunicaciones, no teníamos solamente nada, no había hospital, mi mamá cuando lo tuvo nosotros estuvo bajo una lona porque no había una matrona, no había un hospital, no había nada, entonces para mí es una parte real, como histórico a la vez, de estar aquí en esta entrevista porque realmente uno lo tiene de corazón como hijo de pionero y una cosa que es muy importante para todos, no solamente para la parte de Chile, sino que para otra parte del país, que es una cosa muy importante de poder dar una parte clave y poder traer gente de otro lado y contarle la realidad, cómo se inicia un pueblo. Porque siempre tengo antecedentes, todo me pregunta, ¿cómo se inició Tortel? Pero hay el problema que aquí en Tortel existe que gente que llegan 20 años atrás y la saben todas. Entonces nosotros como hijo pionero lo deja como que no existimos. Y yo como poblador me siento muy afectado porque yo converso la realidad y no converso mentira. José, ¿a qué se dedica la gente de este lugar? Mira, aquí nosotros nos dedicamos más a la madera, la pesca no, porque la pesca falta alguien que lo apoye en comercio, como hacer el producto del mar, que no tenemos los medios como poder sacar, y ni tampoco el alcalde que tenemos, que es un hijo acá de Tortel, tampoco lo apoya, solamente apoya a la gente que realmente tengo corazón limpio y decirlo que es una gente floja, y la gente que quiere surgir no lo ayuda. Entonces son otras cosas que también, como poblador me siento afectado, no solamente aparte de mi familia, sino que muchas personas más. José, hace 4 años o 5 años atrás la carretera que llega acá no estaba y se comunicaban por agua. ¿Este medio de comunicación los benefició? ¿Y de qué forma? Yo creo que la carretera vino avanzando rápido cuando estaba el general Pinochet. Cuando el general Pinochet ya no vivió más, y quedó el cuento hasta aquí nomás. Entonces yo creo que una parte de los claves, bueno, nosotros si teníamos un campo con un título, gracias al presidente Pinochet, que él lo dio un título gratuito, que nosotros pudimos sacar la familia adelante y pudimos tener un caballo, una vaca, tomar un jarro leche y tener algo seguro. José, aparte de Caleta Tortel, nos comentaste en privado que había otros lugares turísticos, por ejemplo el glaciar Stephen. ¿Se puede llegar ahí? ¿Cómo es? Sí, el lugar Stephen yo creo que una parte va a ser una parte de Caleta Tortel, dentro de lo que abarca las áreas de Caleta Tortel, yo creo que va a ser una parte muy importante como parte turística, porque un glaciar de lo más hermoso que tenemos, aparte de que se ha retirado tanto que el Hielo Norte, el Jorge Mon, el Estefe, buenos paisajes, buenos campes, aguas limpias, buenas pescas, y yo creo que el Estefe es un hielo que vamos a tener mucho valor a medida del futuro de los años que pasan, porque es un ventiquero hermoso para andar de caballo, buenos paisajes, totalmente turístico y sano y limpio, que lo conservamos nosotros como pueblo. Bueno, José, en realidad te agradezco mucho esta entrevista. De alguna manera nos pintaste un poquito lo que es la comuna, el pensamiento de la gente de aquí de Caleta Tortel. Muchas gracias por esta nota. Bueno, yo igual le doy gracias a usted, amigo, por hacerme esta entrevista. Y saludo a toda la gente de nuestro país y el de usted también. Gracias.